Por lo general, las sagas de películas pasan o bien en mundos fantásticos o bien en Halloween, que hablamos del terror, pero una saga que pase en Navidad y que sus películas sean de Navidad es algo que no pasa todos los días. Es más, creo que Santa Clausula es la única saga de Navidad en superar las dos películas. Así que por ser única en su especie y por formar parte de mi infancia, hoy hablaremos de Santa Clausula, la saga. Él es Scott Calvin, un hombre divorciado que trabaja en una empresa que vende juguetes. Tiene un hijo cuyo nombre es Charlie, con quien no tiene una buena relación, pero que de todas formas lo intenta. En la noche de Navidad escuchan pisadas en el techo, y cuando Scott va a ver qué pasa, se encuentra con Santa, a quien lo mata, pero por accidente. ¿Y cómo saben que es Santa? Bueno, porque tenía una tarjeta que decía que era Santa. Algo que esta película hace y que me encanta es explicar cómo funciona el trabajo de Santa. Primero, si una casa no tiene chimenea, la magia de Santa hace aparecer una. Cuando la bolsa se queda sin regalos, la propia bolsa es quien hace aparecer más, y para hacer todo en una noche, paran el tiempo. O sea que en realidad no es que Santa se mueva rápido, sino que al momento de repartir los regalos, el tiempo no avanza. Después de ver cómo los renos volaban y que la bolsa de regalos lo levantaba, dijo, ok, debo haberme convertido en Santa, así que no está mal que entre esta casa que no es mía, por la chimenea. ¿Es eso o quiere enseñarle a su hijo cómo robar en Navidad? Entonces, por la insistencia de Charlie, Scott empieza a repartir los regalos. Charlie, mira las nubes, ¿no son bellas? ¡Charlie! Aleluya, aleluya. Después los renos los llevan al Polo Norte, donde nos damos cuenta que Scott se convirtió en Santa Claus, por la Santa Cláusula, que son estas letras chiquitas que venían impresas en la tarjeta, que dicen que si te pones el traje de Santa, te conviertes en Santa. Claro, si es que el otro ya estiró la pata. Lo cual se me hace muy tramposo de parte del sistema. No digo que sea malo, pero sí un poco engañoso. O sea, entiendo que debe haber un Santa, pero literalmente están obligando a un hombre a dejar toda su vida atrás. Eso se debe dejar en claro con letras más grandes. Este es Bernard, tiene más de 1000 años. Bueno, en general todos los duendes, a pesar de que parezcan niños, tienen más años que One Piece episodios. Algo que no se explica muy bien es por qué los duendes trabajan ahí, o sea, en ningún momento se ve que reciban algo a cambio, ya que se ve que sí se esfuerzan en hacer los juguetes. Pero una teoría que tengo es que lo hacen por los niños. O sea, el punto de todo esto no es solo hacer que Scott sea el nuevo Santa, sino hacer que la Navidad no salga afectada y que los niños reciban sus regalos, y no terminen decepcionados. O sea, en pocas palabras, creo que los duendes están ahí más por amor a la magia de la Navidad que por una recompensa. En un inicio Scott no quiere ni acepta todo esto de ser Santa, pero su hijo sí. Y como su mamá ahora está saliendo con un psicólogo, piensan que todo esto de Santa es un engaño de Scott para acercarse más a su hijo. Además, como pasa en este tipo de historias, nadie le cree a Charlie que su papá es Santa. Entonces habla con él y le dice, ¿quieres ganarte $5? Es que quiero que me hagas un favor, hijo. Guardemos el secreto. ¿Lo harás? Por favor. De acuerdo. Y claro, para hablar de Santa no nos podemos olvidar de la diferencia entre ver y creer, ya que la misma película nos lo dice. No lo he comprendido. ¿Qué no comprendo? Ver no es creer, pero creer es ver. Los niños no tienen que ver el lugar para saber que está aquí. Solo lo saben. Algo similar le dice Charlie al novio de su mamá. ¿Alguna vez has visto a un reno volar? Sí. Yo no lo he visto. ¿Has visto $1,000,000? No. Solo porque no lo has visto, no quiere decir que no existe. Y en parte tienen razón, la gente no cree mucho en las cosas que no puede ver. Es como si tuvieran miedo a la decepción, de que eso en lo que creían era falso, o que de plano no era lo que esperaban, ya sea creer en algo o en alguien, y al final prefieren no creer a que creer y salir decepcionados. Scott empieza a sufrir cambios, sube de peso, su cabello y barba crecen al instante y de color blanco, pero casualmente está bien de salud. ¡Wow! Eso sí es tener espíritu navideño. Entonces la mamá de Charlie decide quitarle el permiso de visita a Scott, porque piensan que está mal que el niño siga creyendo en Santa. Y aquí nos damos cuenta que ellos no dejaron de creer en Santa porque sí y ya, o porque crecieron, sino porque Santa los decepcionó, ya que no recibieron los regalos que querían de niños. Entonces, por lógica, pensaron que si Santa no les trajo su regalo, entonces no era real. Esto tiene sentido, y nos hace pensar en que los adultos tal vez no son las personas aburridas que parecen, y que en realidad son personas que tuvieron decepciones, desilusiones, y que por eso es que no creen en cosas como Santa.
Y tal vez no recibieron los regalos que querían porque ese año no fueron los niños buenos que pensaron. O tal vez ese año otro hombre cayó en la Santa Clausula, pero no quiso ser santa. Como la Navidad está por llegar, es cuando le dice a su hijo que el único niño que le importa es él. Pero Charlie le recuerda que millones de niños dependen de él, que la Navidad depende de él. Entonces Scott se da cuenta que su hijo estará bien. Trineo listo, frenos listos, caminata épica y a entregar regalos. Como Scott se llevó a Charlie sin permiso, su mamá llamó a la policía. Yo digo nombre, usted responde Scott Calvin. ¿Nombre? Chris Kringle. Entonces ahora Santa está en la cárcel. Pero no se preocupen, los duendes con propulsores están aquí. ¿Cómo lo hiciste? Con oropel no es solamente adorno. O sea que todo este tiempo he tenido un arma mortal de adorno. Mira qué extremos llega para hacernos creer. It was at this moment that he knew. He fucked up. Abrazo familiar, regalos para todos y Trina volando. Como vieron, es una historia simple de Navidad. Pero lo que la hace especial más allá del gran carisma de Tim Allen es que la historia es humana. Se siente humana. No pone magia porque sí ya o personajes que sean infantiles, sino que realmente plantea hasta qué punto una persona puede creer en algo. ¿Qué hace que deje de creer? ¿Madurar? ¿Volverse alguien aburrido? ¿O simplemente tener una decepción de niño? Y lo más importante, ¿por qué creemos en cosas que no vemos? Y me refiero a cosas que sí existen, como un oso polar. Yo creo que no muchos de nosotros vimos a un oso polar en vivo y en directo, pero sabemos que existen, gracias a que nos lo enseñaron en la escuela. Pero ¿qué hay de cosas más abstractas, como la fe y la esperanza? El pensar que la Navidad no es solo un día festivo, sino que es algo especial, donde uno, a pesar de que sabe que Santa y los duendes no son reales, lo que representan y lo que la Navidad en general representa está ahí, existe. Y es algo tan simple como ver una película navideña, o regalarle algo a alguien, o tomarse un chocolate caliente. Ahora sí, la 2. Scott ahora es un santa hecho y derecho, ya le sabe a todo, pero sí o sí tenía que haber un conflicto, algo que hiciera avanzar la película, y es la esposa cláusula. En pocas palabras, Santa tiene que conseguir esposa en 28 días. ¿Por qué no le dijeron más antes? ¿Porque ahora hay letras son más chiquitas que las otras? ¿Quién fue el que hizo esa tarjeta? Porque quien la hizo claramente odia a Santa, y por ende odia la Navidad. Algo que sí que me gustó fue la reunión de los personajes legendarios, donde están la Madre Naturaleza, el Padre Tiempo, Cupido, Ratón Pérez, que no es un ratón, y el Conejo de Pascua. Sí, así es, el primer furro en el cine. Esa reunión me gustó no solo porque ampliaron el mundo mágico de los personajes festivos, sino que hablan de que gracias a que ahora Scott es Santa, la felicidad subió un 86%. Lo que no solo quiere decir que el otro Santa no lo estaba haciendo tan bien, sino que al parecer no cualquiera puede hacer este trabajo. Y depende de cómo lo hagas es que tendrás buenos o malos resultados. Y me gusta porque hacen ver menos poderosos a estos personajes que aunque parezca que tienen todo resuelto con sus poderes y la magia, al final como cualquier otro deben esforzarse para lograr mejores resultados. Como ahora Santa tiene que volver a la ciudad a buscar esposa, tienen miedo de que los duendes se alteren por su ausencia. Entonces Curtis, que por el momento es el villano de la historia, ya verán por qué, tiene la fantástica idea de crear un clon de Santa. Sí, así es. Un clon. O sea, un clon. Y de paso de juguete, que personalmente nunca me gustó. Y esto claramente es algo muy tonto e innecesario, ya que incluso Bernard se ofreció para quedarse a cargo. Pero no... sí o sí tenían que crear a esta abominación de plástico. En fin, con el clon a cargo, Scott va a buscar esposa. Pero al llegar se entera que todo este tiempo su hijo estuvo vandalizando el colegio, poniendo grafitis y todo eso. It was at this moment that he knew. Hola, Charlie. He fucked up. Al principio parece ser que lo hace porque no le gusta que el colegio no tenga espíritu navideño, ya que no hay adornos y demás. Pero la escuela es pública, no sé qué espera, ya que él no paga nada para estar ahí. Además, al final lo sigue haciendo,
A estas alturas diría que está siendo un idiota, pero es un adolescente. Es normal que sea un idiota. Solo quiere llamar la atención. ¿Por qué siempre sabes cuando hay problemas? Porque te veo cuando estás dormida y también despierta. Eso es raro, pero es más raro que si tiene el poder de ver lo que cualquier persona hace. Entonces, ¿por qué no se fija en lo que hace su hijo? A no ser que sí lo haga y lo permita, porque tal vez piensa que está bien que de vez en cuando uno la cague mientras es joven. Y tiene sentido, porque sí sería muy acosador de su parte que se esté metiendo en todo lo que haga su hijo. Pero de todas formas, que vea a su ex esposa durmiendo sigue siendo raro. Entonces Scott se fija en la directora, cuyo nombre es Carol, a quien invita a salir, donde usa magia para hacer aparecer un trineo, hacer que nieve y, por qué no, regalar los regalos que todos estos adultos necesitaban para que la fiesta no se ponga aburrida. Y cuando Carol ve que le regala una muñeca de su infancia, se queda perdidamente enamorada de él. Parece un poco apresurado, pero antes de todo esto, se notaba que tenían química entre ambos. Así que sí, no fue tan forzada su relación. ¿De qué me estoy olvidando? Ah, sí. El Santa Malo termina implementando un régimen dictatorial, donde literalmente hace referencia a lo que pasó hace muchos años con un tipo de bigote chistoso. Y ahora, en vez de repartir regalos, quiere repartir carbón. No solo a algunos, sino a todos los niños del mundo. Todo por culpa de este individuo, quien no solo fue su creador, sino que también fue quien lo impulsó a ser más estricto. Pero bueno, para redimirse va a buscar a Santa, quien ahora está triste porque lo cortaron, ya que quiso contarle la verdad a Carol, quien obviamente pensó que se estaba burlando de ella. O sea, ¿no podías hacer que nieve dentro de su casa o algo así? ¿Para qué te cría? Entonces Charlie va a hablar con ella y le dice lo siguiente. Mi padre es Santa. Ay, basta, Charlie, no juegues alto, con eso. Alto, aguarde. Si no ama a mi padre, está bien. Pero si la razón para no compartir su amor es no aceptar la verdad, comete una equivocación. Quiero darle algo. Solo tiene que mirar y recordar cuando aún amaba la Navidad. No basta ver para creer, pero se ve al creer. Los duendes se enfrentan contra el ejército del Santa Malo. Scott lo detiene y colorín colorado, este cuento ya... Ah, sí. Al final Scott y Carol se casan. Si antes su relación parecía apresurada, ahora va más rápido que la luz. La idea de una secuela para una película navideña puede sonar arriesgada en un inicio, porque o bien repites la fórmula, o bien haces algo diferente que termina mal. En esta ocasión se fueron más por el lado de ambas. Porque por una parte vemos a Santa en problemas buscando una esposa con un tiempo límite de 28 días. Pero por otro lado vemos a un villano muy caricaturizado, que de paso tiene un diseño... Entonces, ¿Santa Cláusula 2 es una mala película? No, pero comparándola con la anterior, sí se quedó un poquito atrás. Eso sí, la parte de Santa buscando esposa es lo más entretenido de la película. Y sí, recicla bastantes cosas de la primera, pero sigue siendo divertida. Además, si quitamos la parte del Santa malo, la película no cambia nada, solo dura menos. Santa Cláusula 3, complot en el Polo Norte. Como cualquier saga de películas, tarde o temprano tuvieron que recurrir a los viajes en el tiempo. Sí, así es, esta película es sobre viajes en el tiempo. Pero en lo personal, tiene un mejor villano que la segunda. Este es Frost, quien al parecer es el que presenta a la Navidad y a Santa Claus. ¿Ubican esos artistas que abren el concierto para que luego entre el artista principal? Bueno, pues eso es lo que es Frost, la entrada, y Santa Claus el plato principal. Es por eso que está muy celoso de Santa, a tal punto que empieza a dejar carteles de sí mismo por todos lados, lo cual hace que de castigo se quede en el Polo Norte ayudando a Santa. Mientras tanto, Scott va por sus suegros, quienes no saben que es Santa, pero los que sí saben que es Santa son su ex, su esposo y su sobrina Lucy, que, ojo, tiene uno de los abrazos más cálidos del mundo. Guarden este dato. ¡Hola, Lucy! ¡Ven aquí! ¡Qué linda! ¿Te quita el frío? Es como magia, tienes el abrazo más tibio. Para engañar a sus suegros, Scott se inventa que es dueño de una fábrica de juguetes, ok, que está en Canadá, ok, y que todas las personas de ahí son muy bajitas y tienen cara de niños. Ok, digamos que están muy viejitos como para darse cuenta que los canadienses no son bajitos y que tampoco parecen niños. ¡Qué pueblo tan curioso! Todo el mundo es tan pequeño. No, Tom Cruise es pequeño, estas personas son enanos. Lo más importante viene cuando Frost, sin que nadie se dé cuenta, empieza a arruinar muchas cosas en la fábrica.
Pero para Scott no es ningún problema, y se las arregla para crear nuevos juguetes con los restos que quedaron. Pero lo que sí es un problema es su relación con Carol y sus suegros, ya que ella está embarazada, y él está muy ocupado como para estar con ella. O sea, entiendo que se siente un poco sola, pero literalmente se casó con un hombre que debe repartir regalos a todos los niños del mundo. Eso requiere mucho tiempo y esfuerzo. Entonces él discute con sus suegros por todo esto. Al final termina muy frustrado por la situación. Entonces llega Frost con una esfera de nieve mágica que funciona cuando Santa dice en voz alta que ya no quiere ser Santa. Entonces hace que Scott lo diga y viajan en el tiempo. ¡Déjame bola de grasa! ¡No dejaré que te pongas el traje! ¡Ah, no! ¡Veme! ¡Ni siquiera lo pienses ya! Frost le gana ponerse el traje, entonces ambos son transportados al presente, donde Frost es Santa y no Scott. Y aquí nos damos cuenta que gracias a que Scott nunca se convirtió en Santa, todas las personas de su entorno, incluyendo los duendes, salieron muy mal afectados, ya que ahora su ex se volvió a divorciar. Su hijo parece ser que se volvió un vago, y Lucy, quien antes lo quería y lo respetaba, ahora le da igual. Neil le cuenta que gracias a que Scott nunca estuvo presente, la presión de ser padre recayó en él. Pero Charlie no lo quería como padre, entonces fue por eso que terminaron divorciándose. Esto también nos dice por qué ahora Charlie parece ser que le valiera la vida, ya que desde la primera película se nota que quiere mucho a su papá, y como este estuvo ausente por mucho tiempo, es fácil llegar a la conclusión de que Charlie se sintió ignorado por alguien a quien quería y admiraba, y es por eso que ahora es como es. ¿Tú qué haces aquí? Quería saludarte. ¿Por qué? Y al mismo tiempo, todo esto nos dice que el ser Santa cambió mucho a Scott, ya que sin el traje simplemente siguió siendo un hombre de negocios a quien no le importa su familia. Todo lo contrario a cuando es Santa. La Nochebuena es para pasar tiempo con la familia. ¿Dónde está mi familia hoy? Pues yo no lo sé, señor Calvin. No comprendo. Rara vez la ve y nunca la menciona. Entonces Scott se da cuenta que Frost convirtió el Polo Norte en un parque temático, donde incluso los padres pueden pagar para que sus hijos se pasen a la lista de los niños buenos. Si antes los duendes trabajaban, ahora los explotan, lo cual hace ver más malo a este villano que el otro. O sea, sí, el otro iba a dar carbón a todos los niños, pero este literalmente está cobrando a los niños para recibir regalos. O sea, está vendiendo los regalos. Si eso no es capitalismo, no sé qué sea. Pero al final, gracias a Lucy, logran revertir todo esto. Scott vuelve a ser Santa, y algo que se me olvidó decir fue que Frost congeló a los padres de Lucy, y para que ellos se descongelen, Frost tiene que descongelarse primero. ¿Y recuerden que les dije que Lucy tenía uno de los abrazos más cálidos del mundo? Bueno, pues, así es como terminan descongelando a Frost. Algo muy fantasioso hasta para esta película. Pero lo vamos a dejar pasar, porque en vez de verlo como un abrazo mágico que derrite cosas, prefiero verlo como una expresión de afecto genuino hacia alguien que no recibió uno en mucho tiempo. Y es por eso que hasta su interior era frío, ya que se sentía solo y desplazado por los demás personajes legendarios. ¿Qué está pasándome? Entibié tu corazón. Pero no podía hacerse. Es que un gran abrazo mágico ayuda. En fin, la película termina con el nacimiento del bebé Klaus y con Scott y su familia arreglando las cosas, dándose cuenta que es normal que a veces discutan. De las tres, la mejor siempre será la primera. La segunda, a pesar de tener un villano innecesario, es disfrutable. Y la tercera, a pesar de que la historia sea simple, creo que da un buen cierre a esta saga de Navidad. Una saga que te invita a creer y disfrutar de la verdadera magia de la Navidad. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Feliz Navidad si es que están viendo esto en Navidad. Nos vemos la próxima. Adiós.